Sí, es una designación que se valoró mucho. Queremos una persona con amplia experiencia en la vida diplomática. Él, como decir, fue vicecanciller, ha sido jefe de protocolo, ha ocupado cargos importantes y entonces se le nombró tanto para la Santa Sede como para la FAO. Y ya recibimos el beneplácito y estamos muy contentos de que pueda empezar a actuar de inmediato porque no solo hay una serie de proyectos que se están avanzando con el Vaticano de carácter social, sino también la FAO tiene reuniones muy importantes en los próximos días y Costa Rica juega un rol ahí vital en las posibles comisiones o nombramientos que están en camino, donde Costa Rica tiene posibilidades de jugar un rol clave para la región. Entonces, como te digo, muy contentos y esperamos que él, como lo ha dicho antes, hará un excelente trabajo para el país.